De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, el turismo es el sector con la mayor cantidad de personas empleadas de entre 15 y 24 años de edad. Actualmente existe un tipo de turismo respetuoso con la naturaleza que además permite a los viajeros tener experiencias únicas y totalmente diferentes a las que comúnmente te ofrecen las grandes empresas de viajes y cadenas hoteleras. Se trata del turismo alternativo, que, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, está creciendo de manera importante. La Secretaría de Turismo define al turismo alternativo como los viajes que tienen el fin de realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. El turismo alternativo se divide en los siguientes tres segmentos: turismo de aventura, ecoturismo y turismo rural. La Secretaría de Turismo define así a cada uno. Ecoturismo: viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma. Turismo de aventura: viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, donde se participa de la armonía con el medio ambiente, respetando el patrimonio natural, cultural e histórico. Turismo rural: viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y actividades productivas cotidianas. Según Julia Carabias, en un artículo publicado en la página de Conavio, el turismo de naturaleza, y de hecho todo el turismo, requiere que se garantice la sustentabilidad ambiental, social y económica, y tiene que respetar los espacios que se visitan. Debe haber una derrama económica para el beneficio de las comunidades locales que están involucradas y que esto mejore las condiciones de vida de la población local. ¡Qué increíble! ¿Se imaginan, amigos? Caminar por la selva lacandona, hacer kayak y observar a los animales en su hábitat. ¿O qué tal comer un delicioso platillo típico con tortillas hechas a mano? ¿O un café directo de la plantación? ¡Ay, qué delicioso! Y qué maravilloso poder conocer otra forma de vivir y ver el mundo, respetando la naturaleza y en armonía con ella. Además, permitiendo el autoempleo de nuestras comunidades indígenas. Suena bien esto del turismo comunitario. Me parece que es un proyecto interesante en el que, bien planeado, todas y todos nos beneficiamos. La naturaleza, las comunidades indígenas que las protegen y respetan, y nosotros. A mí, sin duda, me encantaría vivir una experiencia como esta. Amigos, bienvenidos a Vida Productiva. Hoy hablaremos del turismo comunitario. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué beneficios y limitantes tiene? ¿Cómo podemos involucrarnos? ¿Y qué podemos hacer las personas jóvenes para hacer que esto crezca? Acompáñenme a ver lo siguiente. El turismo comunitario es una opción que permite a los pueblos indígenas de distintas partes del país obtener ingresos a partir de transmitir experiencias únicas, demostrar su cultura y el entorno en el que viven. Se trata de emprendimientos productivos en los que las personas que habitan en las comunidades participan y se hacen cargo de su propia organización y de distribuir entre ellos los beneficios económicos que obtienen. El uso que se hace de los recursos en este tipo de turismo es mucho más consciente y respetuoso con el ecosistema que se habita. Esto incluye a todos, comunidad y visitantes. Bien organizado, este tipo de turismo puede ayudar a la conservación de la vida silvestre y la biodiversidad, además de ser una opción para frenar la pobreza, evitar la migración de jóvenes indígenas y con ello el deterioro de sus tradiciones. Muchas de las comunidades indígenas que decidieron apostar por este tipo de espacios ecoturísticos se encontraban en situaciones de pobreza extrema. Estas actividades les han permitido obtener beneficios económicos y sociales. En muchas ocasiones, un ingreso extra a sus actividades originales, como puede ser la agricultura, el ganado, la minería, la elaboración de artesanías, entre otras, además de generar nuevos empleos.
el turismo comunitario es una opción diferente al turismo convencional. En este último, los beneficios son para grandes empresas y consorcios. Para el turismo comunitario, es importante una planificación cuidadosa y un alto grado de conocimiento, aunado a políticas y prácticas que fortalezcan los niveles de salud, oportunidades educativas y protección ambiental. Me parece increíble que los ingresos que genera el turismo comunitario se queden en las comunidades y no en manos de intermediarios o grandes cadenas hoteleras que además, déjenme decirles, muchas de ellas han generado daños ambientales irreversibles, destrucción de flora y fauna, cambios en el uso de suelo, contaminación, desequilibrio ecológico, tráfico ilegal de especies. No, amigos, esto definitivamente no se vale. Tenemos que hacer algo para cambiar la forma en la que viajamos. Según la base de datos Tour Natur del proyecto de investigación, las empresas comunitarias de turismo de naturaleza, factores de éxito y fracaso. Entre 2014 y 2015 existían 998 empresas de turismo comunitario con participación indígena, asentadas en 729 localidades de 27 entidades federativas. Los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz reúnen casi la tercera parte del total de las empresas turísticas manejadas por indígenas. Lo que pude investigar es que en el turismo comunitario, a diferencia del rural, se reinvierte parte de las utilidades generadas en planes y programas comunitarios. Como ya mencionamos, estos son algunos de los estados en los que se concentra la mayor cantidad de lugares con turismo comunitario. Vamos a conocer a un grupo de jóvenes que combinan educación ambiental, ecoturismo y aprendizaje vivencial para conservar nuestros recursos naturales y apoyar el desarrollo de las comunidades. En sí, Yecan Yecan surgió de una idea de un laboratorio biocultural. ¿A qué nos referimos con laboratorio biocultural? Son como aulas vivas, en donde nosotros venimos a aprender sobre la naturaleza y sobre la cultura. Entonces, nosotros nos ubicamos en el Parque Nacional La Malinche y nosotros queremos hacer auge de la cultura de aquí en Tlaxcala y de toda su naturaleza. Entonces, eso en sí es Yecan Yecan. El turismo comunitario lo que nos trae es ingreso, un ingreso complementario para las familias que viven aquí, también para los pequeños productores, artesanos, cocineras tradicionales. La llegada de turistas no solamente trae ese desarrollo económico, sino también ese realce de la cultura del lugar. Fíjate que es uno de los retos más grandes para el turismo comunitario, conseguir la infraestructura, puesto que el turismo comunitario está aumentando en valor, pues sí, como todavía te cuesta venderlo al público, pero hay muchas organizaciones que te pueden ayudar para esto. Por ejemplo, en el sector público está la convocatoria de CONAP, la PROCODES, en la que te apoyan para realizar proyectos productivos. En este caso, te apoyan para el turismo y te pueden dar o beneficiar con cierta cantidad de dinero, infraestructura o cursos. Las desventajas del turismo comunitario. Dijimos que si el turismo comunitario no se trabaja de una manera adecuada, puede llegar a perderse la cultura de la localidad o de la comunidad y empezar a apropiarse de la cultura de los turistas. Entonces, los jóvenes pierden mucho interés en los saberes de su comunidad y empiezan a adoptar los saberes de otros lugares. Han venido personas de muchas partes del mundo, entonces todas esas nacionalidades influyen. Y lo que nosotros queremos es que nuestra comunidad se vea fuerte, se empodere, para que le vea esa puesta en valor a lo que
tiene en su región, en su localidad. Las personas jóvenes son de suma importancia para este tipo de proyectos, porque son los que vienen encaminados para poder recibir a nuestros viajeros. Son estas nuevas generaciones que transforman el conocimiento de sus padres, de sus abuelos, para poder expresárselo al mundo. Ellos pueden ser guías, ellos pueden ser artesanos, ellos pueden ser cuidadores del ambiente, y dentro del turismo comunitario eso vale bastante. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y experiencias. Ahora vamos a conocer a otros jóvenes. El proyecto que ellos tienen está creciendo muchísimo. Veamos quiénes son y de qué se trata esto que hacen con las comunidades indígenas. Rutopía es una plataforma mexicana que fundamos un grupo de jóvenes mexicanos, y el fin es que viajeros de México y de todo el mundo puedan llegar a proyectos de otros jóvenes o no tan jóvenes, de turismo comunitario, de turismo de naturaleza, ecoturismo en nuestro país. Nosotros lo que buscamos con Rutopía es poder regenerar la cultura y la naturaleza que es tan abundante en México a través del turismo y de la tecnología y la mercadotecnia. Una vez que estos proyectos ya están en la plataforma de Rutopía, nosotros como Rutopía lo que hacemos es que somos un poquito como una agencia de viajes. Entonces, lo que pasa es, nosotros recibimos solicitudes de viaje de personas de México y todo el mundo que nos dicen: oye, ¿sabes qué? Yo quiero 15 días con mi familia, con mi mamá y mi abuelita, y quiero ir a conocer 5 proyectos comunitarios en México, en la zona del sureste. Entonces, nosotros tenemos una parte tecnológica detrás, en donde ya los consultores de viajes arman estas rutas increíbles y fuera de serie para los viajeros. Y esos proyectos que están dentro de estas rutas, pues reciben esos ingresos. Este tipo de turismo tiene 3 beneficios principales. El primero es que el dinero se queda en la comunidad, los ingresos se quedan en la comunidad, y esto fomenta que haya un desarrollo sustentable, que se generen ingresos, que no tenga que haber migración hacia otros lados. El segundo beneficio muy importante es que es un excelente incentivo para la conservación. Una comunidad, una persona que está recibiendo un ingreso por el ecoturismo, de repente se da cuenta que ese jaguar, que tal vez antes se veía como algo que valía mucho en el mercado negro por su piel, o una selva que se veían como troncos, de repente se dan cuenta de que eso tiene muchísimo más valor estando vivo. De que estando vivo puede generar un ingreso más grande de eso, y de que tiene un valor gigante por sí mismo. Entonces es un incentivo muy grande para la conservación. Y el tercer beneficio muy grande que yo veo es que genera experiencias transformadoras para los viajeros. Realmente los viajeros se van mucho más sensibilizados, se van más en armonía con la naturaleza, y en muchos casos se van realmente transformados y cambian muchos de sus hábitos en el día a día. Puede tener desventajas, como todo turismo. Siempre el turismo tiene el problema de la huella de carbono. El turismo, por definición, es moverte y es ir a otro lugar, y para eso pues muchas veces tienes que usar avión, tienes que usar coche, y eso tiene una huella de carbono. Eso está emitiendo dióxido de carbono que fomenta el calentamiento global. Entonces, eso es algo que es muy, muy difícil de mitigar. Siempre cuando hay turismo hay esa huella. Entonces, ese es un impacto negativo. Otro impacto negativo es que cuando no está bien hecho, puede traer basura a los lugares que se están visitando, puede traer temas de poca integración entre el viajero y la comunidad o el lugar que se está visitando. Entonces, por eso es tan importante que este tipo de turismo, el ecoturismo, turismo comunitario, esté muy bien pensado y que la comunidad, toda la comunidad, esté de acuerdo. Y entonces se pueden ir mitigando estos temas. Nosotros tenemos un proceso de verificación con los anfitriones con los que ya trabajamos más de cerca, que uno es de forma remota. Creo que también nos basamos muchísimo en la confianza y en las relaciones cercanas con los anfitriones. Entonces, de forma remota recibimos documentos, tenemos varias entrevistas con ellos, y ya eventualmente se hace una visita presencial en donde podemos verificar que muchas de las cosas estén de forma correcta. Thank you.
estoy decidiendo a dónde me gustaría hacer mi primer viaje comunitario. He estado leyendo y encontré que una de las principales limitantes de este tipo de turismo es el poco o casi nulo acceso que se tiene a internet, lo que dificulta la difusión y promoción de estos viajes. Muchos sitios tienen ya la infraestructura, es decir, cabañas, caminos, puentes, pero pocas personas saben que existen estos lugares y que dentro hay un mundo de maravillas naturales por conocer. Tal vez es momento de que le entremos, amigos. Si visitamos algunos de estos espacios, compartamos las experiencias vividas en nuestras redes sociales, canales de video, páginas, blogs, con las amigas y amigos, obviamente recomendando siempre un turismo responsable. Veamos esto. Cuando salgas de viaje, sé un visitante responsable. Checa estas recomendaciones. Infórmate sobre el lugar que vas a visitar. Sé tolerante y respetuoso con la diversidad de creencias religiosas, filosóficas y morales. Las actividades que te ofrece la comunidad se organizan conforme a las tradiciones y costumbres de la región. Respeta los derechos humanos. Ayuda a conservar el entorno natural. Practica todas las actividades con respeto al patrimonio artístico, arqueológico, histórico y gastronómico de la región. E impulsa a los pueblos para que no pierdan su identidad y diversidad. Compra y consume en la región. Cuida el agua y la energía. Ya lo escuchamos. Seamos turistas responsables y respetuosos en todos los sentidos con nuestros amigos de las comunidades, con la naturaleza y con su cultura. Ahora es momento de conocer algunas experiencias de lugares administrados por comunidades indígenas. Acompáñenme. Canto de la Selva es un proyecto ecoturístico donde se ofrecen actividades de turismo de naturaleza, y surge como una alternativa para la conservación de las selvas a través de actividades ecoturísticas y para obtener ingresos económicos. Pues Canto de la Selva tiene diferentes actividades, como es caminatas dentro de sus reservas, pues observando su fauna y su flora. Descenso en kayak, navegación por el río Lacantún, y también tenemos terrazas donde podemos observar aves, pues mucha fauna, y tenemos una vista hacia la reserva de la biosfera Montes Azules, que es la selva Lacandona. Pues yo diría que no. ¿Por qué digo que no se ve afectado? Porque te doy un ejemplo. En el área donde estamos, justo cuando antes del proyecto no había fauna, ni, o sea, había, pero por ejemplo el jaguar, el tapir, ya era muy escaso, ya era como casi no se veía, ¿no? Pero justo con el proyecto empezamos a cuidar el área, a protegerlo de la cacería, de todos el saqueo. Y justo a través de nuestro monitoreo de fauna hemos logrado volver a ver estos tipos de especies de animales en nuestra zona. Y justo tú, pues creo que ahorita puedes oír todas las aves que escuchas que están moviéndose. Entonces, pues, a través del monitoreo de nuestra fauna estamos seguros de que estamos cumpliendo el objetivo, que es conservar nuestra fauna y nuestra biodiversidad. Entonces, yo creo que este turismo no impacta, sino que ayuda a la conservación de nuestros recursos naturales. Muchas gracias por compartirnos lo que hacen y viven en su comunidad. Vamos a conocer otro proyecto. Unajilek Balam, quiere decir la casa del jaguar negro. Es una empresa que desde el año 2000 ellos empezaron a realizarla, que son campesinos que tienen una visión en cuanto a lo que es el turismo a un mediano plazo, y por lo tanto con la cercanía de la zona arqueológica ellos decidieron hacer, en este caso, un lugar para
quedarse a dormir y un lugar para poder dar alimentos. Aquí en Ekbalam ofrecemos lo que es los tours, la milpa, que es relacionado a la tradición y costumbres de los mayas. Y la otra es el tour comunitario, que consta en conocer y a realizar lo que es la vida cotidiana de las personas. Consta de tres actividades, que es la tortilla hecha a mano, el bordado y el urdido de hamacas. Los jóvenes en este caso tienen esta experiencia en cuanto a lo que es atender a los clientes y también en cuanto a lo que es llevar a cabo el manejo de grupo. Esa es la gran ventaja que los jóvenes tienen, en este caso en Ekbalam, porque van aprendiendo a lo que es en este sector, que es el turismo. No, porque el propósito que nosotros tenemos es justamente cuidar al medio ambiente. Entonces, en cuanto a lo que es las instalaciones o en cuanto a lo que son los recorridos, nosotros tratamos de que las personas igual conozcan lo que es las medicinas tradicionales, árboles maderables, y por lo tanto el cuidado es muy indispensable. Nosotros lo que hacemos es volver a reimplantar estos árboles y estas medicinas, que para nosotros es muy importante. Todo lo que nos han contado. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias y proyectos. Ya decidí por cuál estado quiero comenzar mi aventura por el turismo comunitario. ¡Claro! Seré una viajera responsable en todo momento. Ahora lo primero, ahorrar una lana, investigar, llamar y planear todo el viaje. Llevaré mi cámara fotográfica y un cuaderno para hacer muchos dibujos. Amigos, ¿qué tal que ustedes también averiguan más sobre estos lugares? ¿Podrían seleccionar el estado que más les llame la atención e investigar qué actividades se realizan ahí? ¿Cuáles son los costos? Y si pueden y se animan, visitar alguno de estos lugares. Una vez que lo hagan, compartan con nosotros sus experiencias en nuestras redes sociales. Y hablando de viajes, ¿qué tal que también hacemos una bitácora de viaje? En la mía pondré la fecha, el nombre del lugar que visitaré, los costos de cada lugar y dibujos de todo lo que me sorprenda. Tú puedes pegarle fotos, escribir notas, frases inspiradoras, lo que más te guste y acomode. Algo así me imagino que podría ser la mía. ¿Y la tuya? Te dejo por aquí algunos nombres y páginas de espacios de turismo comunitario para que les eches un ojo. Amigos, yo me despido. Pero antes, ya saben que tienen la invitación para participar con Jóvenes en TV. ¡Haz este programa con nosotros! Esto fue Vida Productiva. Si no lo hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? Aquí nos encontramos.